Hola gente linda, hola gente bella, ¿cómo están? ¿Cómo dicen que andan? Espero que bien. Y bien, bienvenido una vez más a mi canal. Y en este canal, en este video, perdón, que se titula Así empezó todo, quería mostrarle este cuchillo, que es con el que inicié, digamos, con el que empecé con el tema de salir a acampar, de salir al campamento, pasar noches arriba del río. Y es este cuchillo, es de la marca Gold Steel. A ver si enfoca la cámara, lo podemos hacer enfocar ahí. Es Gold Steel, dice Special Ops Series, sería serie de operaciones especiales, si mi inglés no me falla. Y acá a ver si enfoca de vuelta la cámara, podemos hacer enfocar. Bien, que no enfoca, que no tiene gana. A ver si podemos hacer enfocar ahí. Ahí está. Bien. Ahí dice USA NATO Army, Ejército de los Estados Unidos. Stainless Steel, acero inoxidable. Y bien, ese es este cuchillo. No es de hoja enteriza. No es de hoja enteriza. Tiene un espesor bastante considerable. Muy buen agarre. Tiene excelente agarre. Es muy cómodo. Incluso para batonear es muy cómodo usando el fiador, el cordón fiador. A mí me queda lo justón ahí. Y ahí, como ya vieron en las pruebas, esta parte del video lo estoy haciendo después de las pruebas. Todavía está un poquito sucia su sierra. Y bien, ya vieron las pruebas. La verdad que esto de que no son hojas enterizas, porque su hoja debe llegar hasta por acá como máximo, tienden a romperse, a quebrarse, y eso es cierto porque yo he tenido otros cuchillos que eran del mismo estilo y se me han roto, pero este no. No sé si este será un cuchillo original o es una imitación del Lightor del Jungle. La verdad que no tengo idea, no sabría decirle, pero bien, si es una imitación, a mí me resultó excelente. Lo tengo, no sé si ya lo dije, hace como 10 años, y una vez que me regalaron esto, este cuchillo, acá en su interior tiene un kit de supervivencia, que ya lo vamos a ver, y una vez que me lo regalaron y empecé a observar sus kits y todo eso, bueno, ahí empecé a configurar los míos. Después ahí empecé más a ir al monte, empecé más a ir al campo. Lo primero lo usé para la pesca, después para caza, no, porque no practico la caza, pero sí he procesado alimentos como pescado. La verdad que no me falló nunca. He tenido otros cuchillos, que lo he comprado mucho después de haber tenido este, y han fallado, se me han roto. Con este he batoneado, he macheteado, y la verdad que ni siquiera nunca se me aflojó el perno que trae acá, porque trae un pernito, y nunca se me aflojó. Tampoco nunca se me ocurrió sacar para limpiar, pero ya que no se me aflojó, tampoco quiero hacer macana y aflojarlo. Así que bien, bueno, quería mostrarle este cuchillo, y la verdad que ustedes dirán cómo se comportó en las pruebas. Si bien fueron unas pruebas así muy rapiditas, muy cortitas, porque no me daba el tiempo, porque tenía que salir, pero bien, quería mostrarle. Así fue que este cuchillo, incluso yo lo he usado para, en un momento lo he usado para abrir una puerta, para palanquear, y ni así se me dobló su punta. Sí, se me ha raspado la punta acá por el tema del batoneo, pero más de eso no. También se me ha raspado acá,
porque yo lo usaba como fija o como arpón, como quieran llamarlo, porque acá tiene dos orificios, con lo ataba de acá y también lo ataba de acá atrás, y lo usaba para fijar. He tenido éxito, así que no, contento, que me haya durado tanto. Y bien, espero que siga durando. Si bien ahora lo uso poco porque ya no lo uso más, está ahí guardadito. Ahora no lo estoy usando porque una que no voy más casi al campo y al monte por el tema de las inundaciones, pero ya vamos a ir. Y ahora uso uno más liviano, uno más ligero, que es el Baku, que todos ya conocen. Y bien, este trae su kit acá de supervivencia con un taponcito donde trae una brújula y es estanco. Y vamos a probar si es estanco o no. Por acá tengo una jarrita con agua, un jalabray, agua pato. Bien, vamos a correr un poquito. Esta es su funda, es de PVC, de plástico, muy resistente. Trae acá una muslera o para atar la pierna. Traía un cordoncito más finito, una soguita, pero ya le cambié porque no me resultaba, entonces este me dio más resultado y yo le adapté esta. Trae acá cuerda, bastante cuerda, y acá si corremos un poquito la cuerda y ven esto blanco que se ve acá medio amarillito, es una piedra de afilar. Cuerda trae 3 metros y medio, casi 3 metros y medio creo de cuerda, o 4. Acá trae una linterna. Esta linterna ya la mostré en el reto de las linternas de Sergio. Es una que tiene luz roja, ahí se ve un poquito, para ver mapas de noche. Y si lo hacemos así, tiene un mechero tipo soplete, que ahora está descargado y ahí tiene su valvulita para recargar. Por un lado. Y bien, perdón. La funda también trae un filo secundario, que es esta cuchillita tipo arpón. Bastante filoso también. Muy, muy útil para hacer trabajo fino. Tiene un excelente agarre, si ustedes ven, ahí y ahí, para mi mano va justito, excelente. Esto por un lado. También se puede usar como arpón. Y ya vamos a aprovechar de esto, vamos a sacar. Acá trae esta especie de plastiquito donde trae una goma y un cuerito para hacer una onda, tirachina lo dicen por ahí, acá lo decimos onda. Y trae esta chapita de acero inoxidable que ya está bastante deteriorada, que es para hacer señales, pero aún todavía sirve. Y acá yo le he pegado un poquito de cinta aislante para que quede más cuando esto. Introducimos esto en el estuche para que esto te quede más. Antes quedaba un poquito flojo con el tiempo, en realidad se fue aflojando y ahora queda más presión poniéndole cinta. Igual esto no podría usar como yesca o como cualquier otra cosa. Y a la onda o a la resortera o tirachina, como muchos lo llaman, no lo uso mucho. De hecho, nunca lo usé. Sí, para serle sincero, nunca lo usé. Así que por eso es que está por ahí un poco reseco ya, y, la verdad. Bien, ¿cómo se hace la onda con su funda? Me olvidé mencionarle esa parte, perdón. Que es está bastante dura porque como nunca lo usé, esto también está bastante a presión. Ahí está. Ahí está. Y ahí tenemos nuestra onda. Sujetamos aquí la goma y estiramos y ya está nuestra ondita. Bien, eso por otro lado. Yo por el otro. Y ahora
Por acá tengo un poquito de servilleta. Vamos a proceder a sacar a este individuo del agua. Ya se ha mojado lo suficiente. Vamos a secar un poquito su cordón. Vamos a secar un poquito acá la mesa. Y ahí está. Bien. Ahora lo que le quiero mostrar es su kit de supervivencia. Tiene su brújula, que a pesar de los golpes y de los batoning que le he hecho, todavía sigue funcionando perfectamente. Tiene su brújulita. Vamos a dejar por acá. Y acá tiene la cápsula. Vamos a dejar el cuchillo por acá. Vamos a dejar esto por acá. Y vamos a sacar esto que da mal aspecto ahí. Bien. Tiene su cápsula, en donde lo primero que encontramos es un poco de hilo. Que no sé si está la aguja. Dudo mucho porque creo que ya la usé y no la volví a reponer. Pero aquí está el hilo. Tiene una pinzita de la cual nos podemos valer para sacar el resto de los accesorios. Tiene un lápiz que se lo puede usar como yesca o bien para dejar alguna notita. Después tenemos el rascador para los fósforos que están ahí. Este traía fósforo antitormenta, pero traía. Ahora ya trae común porque yo lo usé y nunca lo repuse. Un bisturí bastante afilado. Si nos cortamos, nos hacemos alguna herida, si nos hinca alguna espina, perdón. No. Si nos cortamos, no vamos a usar el bisturí. Fósforo, que son de los comunes, ya les comentaba. Acá tenemos un nylon de pesca, no sé qué número será el 40. Tiene su anzuelito, no sé si se logra ver ahí. Ya tiene su anzuelito armado, lo cual me pareció muy poco que haya traído un anzuelito. Y como nosotros somos bien argentinos, ya le he agregado un poquito más. Acá trae unas curitas, el cual traía dos, ahora ya tiene una porque ya la usé. Y acá tenemos un imperdible, un plomito, y ahí acaba de aterrizar un anzuelo y acá está otro. Porque siempre puede quedar trabada la línea enganchada y podemos tener problemas. Y su pincita, y también traía una aguja que, bueno, que como que le dije, ya la usé y no la volví a reponer. Eso ya sabía que faltaba, me acordé cuando estaba haciendo el video. Así que bien, también traía una aguja, ahora la voy a reponer. Y bien, gente, ustedes me dirán qué opinan. Espero que les haya gustado el video. Espero que sigan bien. Y bien, yo así me inicié con este cuchillo. Fue el que me, una vez que fui al monte, y con esto fue lo primero que tuve así como, digamos, equipo de supervivencia. Antes tenía una carpita, esas baratitas, esas Hilux, muy precaria. Y este fue el segundo elemento, y así fue que empecé poquito a poquito. Y bien, ahora ya tengo un poquito más de experiencia, sé un poco más de lo que es el monte y la supervivencia. Y bien, gente, espero que les haya gustado este video. De precio no le puedo hablar porque la verdad que como me lo regalaron, no sé cuánto costó, y ahora tampoco me puse a averiguar para decirle un precio.
Porque de hecho tampoco no sé si es original o no, no sabría decirle tampoco. No sé cómo detectar si es original o no, la verdad que no, y si alguien sabe, encantado en escuchar. Y bien, posiblemente después le haré algunas mejoras, le haré otro kit más completo, pero eso a futuro. Vamos a ver. Y bueno, tenía pensado adosarle acá un estuche más, con un equipo más completo de supervivencia. Pensaba cambiar su linternita por otra, agregar un pedernal y cosas así, que ya vamos a ver si lo hago o no. Y bien, gente, eso es todo. No le quiero quitar más tiempo de su vida. Espero le haya gustado el video. Espero que no se hayan aburrido. Y bien, gente, un saludo y hasta el próximo video. Chau, chau. Que sigan bien, gente.